Invención de burócratas, escrito por Thomas Sowell. De todas las cosas ingenuas dichas por los discursos de inicio a los graduados de grandes universidades en alta voces cada año, el más venenoso de todos es la idea de que hay algo más sublime y más noble sobre una carrera en el llamado servicio público. Las personas en muchas ocupaciones sirven al público como servidores de comestibles, médicos, conductores de autobuses, reparadores telefónicos. Indirectamente también lo hacen trabajadores de fábricas, agricultores y de hecho todos los que producen un bien o un servicio que otros usan. Pero cuando los pensadores profundos hablan de entrar al servicio público, tienen una unción divina especial en su voz que quieren decir convertirse en un burócrata o político. La visión que se despliega a los graduados que salen de la universidad es la de autosacrificio por el bien común. Esto se contrasta con entrar en el sucio mundo de los negocios, para hacer dinero para ti mismo, porque es más noble buscar poder sobre los demás en lugar de ser un ser productivo y parte de la economía. Nunca es realmente explicado, pero no tiene que ser después de 4 años de escuchar a los científicos sociales que le dicen lo mal que está el país en las universidades. Para muchos estudiantes, pueden sentir la necesidad de rescate con urgencia. Algunos de los graduados pueden querer salir y poner en práctica las teorías que aprenden de sus profesores en la universidad. Por favor, Dios nos ayude con estos. A menos que las teorías específicas hacia los estudiantes hayan sido presentadas con una visión en la cual ellos tienen que asumir responsabilidad sobre el resto de nosotros, pobres tontos, que somos los ciudadanos comunes, muchos estudiantes no están comprando esto como en la década de 1960, pero los profesores todavía lo venden, y los medios de comunicación lo repiten a cada rato. Esta es una visión muy halagadora en la que los olímpicos, arriba en la cima, cuidan y ayudan a los campesinos en el valle. Algunos incluso lo consideran democrático y patriótico. Los hombres jóvenes y mujeres que internalizan esta visión en sus entrañas se hacen parte de la burocracia y se hacen asesores políticos o se convierten asistentes de jueces. Rara vez se dan cuenta de cómo son profundamente ignorantes sobre la sociedad que quieren ayudar a gobernar. Ellos pueden haber aprendido algunas cosas en la universidad que el hombre común y corriente de la calle no sabe, pero el mecánico, el constructor o los policías también entienden muchas cosas que el alumno y sus profesores son felizmente ignorantes. Una gran civilización requiere de un rango asombroso de habilidades, información y conocimientos que ningún individuo puede dominar fuera de su estrecho margen de especialidad. Los intelectuales son los últimos en darse cuenta de su propio vasto mar de ignorancia, rodeado de la pequeña isla de conocimiento. Por eso son tan peligrosos. Muchos políticos instan a los graduados a ayudar a la limpieza que fue causada por la generación anterior de graduados que van audazmente a salvar el mundo que conocían patéticamente. Ellos son parte de las vidas aisladas en los campos universitarios y seguido a menudo por vidas aisladas en nóminas del gobierno en organizaciones sin fines de lucro. Ninguna de estas organizaciones tiene que cumplir una prueba de rendimiento. La simple prueba que necesitan es escucharse bonito a los ojos de la gente indicada. Estos servidores públicos como jueces, congresistas, burócratas del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro están llenos de estos jóvenes brillantes sin experiencia en el mundo real que existe más allá de su estrecho círculo de pensamiento. La creciente carga de responsabilidades puestas en jueces, legisladores y jefes de las agencias de Estado los hace cada vez más dependientes del personal cuyo propio conocimiento es de segunda mano y es teórico o ideológico. Cuando un juez tiene que decidir sobre un caso antimonopolio contra una corporación, ¿qué tan probable es que su personal tenga alguien que realmente dirige una corporación y sabe lo que es desde adentro? El juez es mucho más probable que tenga que recurrir a un joven cuya cabeza está llena de teorías de corporaciones, muchas de ellas conspiratorias, aprendidas en universidad o en escuela de derecho. La dependencia de los congresistas en su personal es notoria. Con todo el politiqueo y las relaciones públicas que los congresistas tienen que hacer, no hay manera que puedan encontrar tiempo para realmente mirar todas las cosas que tienen que votar. Sus asistentes hacen eso. Las personas que pueden tener mucha experiencia sobre el tema en el mundo real casi nunca están dentro de estos asesores. Aquí es el ciego aconsejando al ciego, o el que tiene conocimiento sesgado está aconsejando al que tiene conocimiento sesgado. Esos son los mismos prejuicios que instaban en la universidad a los graduados para servir en el dicho sector público. El servicio los insta a continuar con la estrechez de criterio y presunción que las razas universitarias producen. Lo que es inexcusable es idolatrar al servicio público por una universidad o instituto. Se supone que la educación superior enseña a los estudiantes a que vean más allá del brillo superficial y de las palabras plausibles, que se supone que deben ver más allá de las modas de hoy y del amplio barrido de la historia. Gran parte de la historia es como los líderes políticos han derramado sangre y el tesoro de la raza humana. Muchas gracias por escucharme. Síganme, por favor, en YouTube. Gracias.